Pablito. Ah, ja voleu que us expliqui coses. Doncs recordo que aquell dia vaig arribar i hi havia molta gent al carrer i no sabíem per què no podíem entrar, vaig pensar que havia passat alguna cosa. I com que hi estaven els Mossos, l'Esquadra i tot això, doncs clar, ja està evident que ha passat alguna cosa. I quan vam poder entrar i vam veure que bueno, no podíem entrar al nostre departament perquè estava precintat i estàvem esperant, llavors ja ens van explicar que havien entrat a robar el cap de setmana. I clar, fins al... no sé quantes hores van passar, fins al final del matí no van poder entrar al nostre departament. Bueno, yo entré por la mañana primero y claro, quito la llave y al entrar el sensor de la alarma ya me detecta. Y vi que no sonaba el pitido de alarma, porque al detectarte el sensor suena el pitido. Dije, uy, ya pasa algo raro. Y al llegar a la alarma, no tuve que quitar la alarma porque me di cuenta de que no había luz. Algo había pasado. Entonces vi todo oscuro, vi que no se encendía nada porque habían cortado la luz para entrar a robar. Y luego ya me di cuenta en las diferentes estancias que estaba todo revuelto. Y claro, lo primero que hice fue llamar a Cat de Studios y a Mossos d'Esquadra. Del día del robo lo poco que recuerdo fue estar en la puerta, llegar con prisas como siempre y calmarnos al ver que todo el mundo estaba afuera. Bueno, calmarnos y a la vez alterarnos, porque calmarnos de saber que no íbamos a llegar tarde, pero alterarnos de qué está pasando porque está todo el mundo fuera. Como veis, estamos de huelga. No tenemos ni para papel higiénico. Sin embargo, ya han entrado dos veces y se han llevado el equipo informático. Pero en todo esto hay una paradoja. Las paradojas son muy propias de la filosofía. Y es que, no sé si por error, mientras se llevaban ordenadores, se llevaron también algunos libros. Oh, sí, algunos libros, ¿vale? Y parece que quizá también por error los abrieron e incluso los leyeron. Estaba viniendo al instituto y había mucha gente en la puerta. Estaban los alumnos, los profes, la Cambridge Studies, y estaban los Mossos dentro y me preguntaba qué había pasado, pero no nos habían dicho nada. Pues bueno, pues el día que entraban a robar, nosotros encontramos puertas abiertas de la que sube para el gimnasio, que es de hierro, estaba reventada. En el patio había una caja con... no me acuerdo qué tenía, pero tenía como ordenadores así viejos, los tenía, habían dejado fuera, se ve que no les dieron tiempo a llevárselo y lo dejaron todo fuera. Y los despachos, casi todos los despachos estaban reventados. Todo hecho una porquería, armarios retirados, hecho agujeros, o sea, una pena, una pena. Doncs va ser al matí, quan vaig obrir la porta de l'institut, ja vaig veure alguna cosa estranya, perquè a consergeria estava tot remenat. Llavors, bueno, vam avisar la policia i van venir de seguida, els Mossos d'Esquadra. Vam començar a mirar totes les aules i estaven tot rebanat. También se llamó a inspección, ¿vale? A servicios territoriales para ver si podíamos abrir el centro o no. Y cuando ya nos confirmaron que sí que se podía abrir el centro, se dejó entrar a los alumnos. Lógicamente no hubo electricidad casi en una hora. Poco después, revisando el sistema de grabación, ¿vale? Que en principio no debía haber registrado nada porque es un sistema que va conectado directamente al sistema eléctrico y lógicamente sin electricidad el sistema deja de grabar. Pero sí que se detecté como una iluminación, ¿no? Como una pequeña grabación dentro de ese periodo de tiempo que no había electricidad. Eso es, debe ser imposible, ¿no? Porque no hay electricidad, no se debe grabar. Y entiendo que esta pequeña grabación puede ser por un desfase que normalmente tenemos en el sistema de grabación, ¿vale? Que haya podido generar alguna anomalía, ¿vale? Que grabe ese momento de destello. Pero que hemos comprobado que no es nada paranormal, que es un simple destello de luz, no se puede asociar a ningún fenómeno que no sea un fenómeno técnico, un fallo técnico. Thank you.
veure, jo hi ha coses que no entenc què està passant. Ara hi ha alumnes que no volen venir al centre, però clar, el més curiós és que diuen que noten presències. No sé, jo amb això dels esperits i no, de l'altre món, d'acord que hi ha un cementiri aquí al costat, però no crec que això sigui motiu per pensar que aquí hi ha presències. Cuando esto está en silencio, ahora porque hay mucha gente, pero cuando estamos solas que está en silencio, en cuantito haga un poquito de aire y tú estés todo esto a oscura y sientes un ruido, vas mirando para todos los lados, vas acojonada, ¿sabes? Porque a mí me pasa. Yo, por ejemplo, me cambio arriba y cuando vengo, vengo a todas oscuras y voy con el culo así corriendo porque parece que me va, y vas mirando para atrás que parece que te vienen siguiendo, ¿sabes? Finalmente, los documentalistas descubrieron la verdadera situación de los fantasmas. Nunca consiguieron la ESO y les quedó la cuenta pendiente. Ahora, tanto alumnos como profesores conviven con ellos. Al fin y al cabo, cualquiera puede estudiar si quiere.